Escucha, sintoniza. Sé parte de Suplemento Comunitario, el programa de las organizaciones sociales en la lucha. Información sobre actividades, derechos, necesidades de la comunidad migrante. Temas locales e internacionales. Cada martes a las 10:30 de la noche por el 90.7 FM en Los Ángeles. Y en Facebook Live a través de la cuenta de Oscar M. Ulloa. Suplemento Comunitario en KPFK. Acompáñanos. Y muy bien, aquí estamos en vivo. Exactamente, aquí haciendo los últimos detalles. Muchísimas gracias por su atención, por seguirnos en este su programa Suplemento Comunitario, una edición especial hoy viernes 3 de enero 2020. Increíble, ponía que ya le pegamos a los 20. ¿Verdad? Así que, pues bueno, vamos a seguir con trabajando con el mismo ímpetu, con la misma intención y compromiso, pues para traerles información que esperamos que sea de su agrado, que deje algo por ahí de inspiración, de información aquí en este programa Suplemento Comunitario. Como les mencionamos, hoy programa especial, estamos usualmente los martes a partir de las 10:30 de la noche, todo el bloque de programación en español que empieza a las 8 de la noche en KPFK 90.7,
FM acá en Los Ángeles, por el mundo www.kpfk.org, de las 8 de la noche y hasta la medianoche, de lunes a jueves. Definitivamente los invitamos a que sigan toda esta programación. Y bueno, pues Polina, ¿qué empezamos este día? Mira, hoy vamos a tener un programa súper interesante. Yo estoy bastante animada para ver qué es lo que nos sale. Para empezar, estaremos hablando de México y aquí queremos compartir con ustedes parte de un contenido que se está haciendo cada vez más relevante con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y los ataques que ha estado sufriendo de parte de quienes los critican por no estar cumpliendo con las promesas de campaña. Y aquí sería interesante, Polina, porque definitivamente en esta semana hemos tenido pues varias conversaciones en redes sociales, y sería bien importante aclarar, ¿no?, que nosotros desde el principio le hemos apostado bastante a los cambios de la administración. Entonces, pues bueno, se estaba apoyando tanto a Morena como a la gente que es partidaria de López Obrador de una manera honesta, que es lo primero que queremos establecer. De repente pareciera que hay quienes les resulta un poquitito difícil precisamente escuchar críticas o señalamientos cuando uno considera que tienen, pues no sé, un valor, y esto definitivamente no se hace por mala onda o por la simple razón de querer señalar, no, sino porque pues hay demasiadas problemáticas. Sabemos que es un reto tremendo el que está teniendo López Obrador en México, pero yo considero, en lo muy personal, esta es opinión muy, muy individual, que a mucha gente le está yendo bien. A la clase media en México, pues parece que están funcionando bastantes de las medidas, pero así como yo, hay quienes comparten la idea de que pues nos está faltando un poquito el enfoque hacia la gente de menores recursos, a la gente que durante mucho tiempo ha estado olvidado, y esa es la realidad que queremos ofrecer como postura, no como ataque. Eso definitivamente debe ser muy importante. Y para esto, bueno, Polina, pues recuérdanos la plática aquí que tuvimos con el señor Javier Bravo. Con Javier Bravo, aquí en estudio, aquí en KPFK, estuvimos hablando de la campaña que estuvo llevando a cabo Javier y colegas aquí en Estados Unidos, de solidaridad entre México y Estados Unidos. Javier Bravo es profesor de la Universidad de Guanajuato y representante de Morena, de ese mismo estado, y aquí les vamos a compartir en un minutito la conversación que sostuvimos, o parte de la conversación que sostuvimos con Javier Bravo en septiembre del año 2019, ya el año pasado. Luego también brevemente comentándoles que además en el programa tendremos a Erika Paz en el segmento Retén tu Auto, Infórmate. También estaremos hablando con Emilio García Amaya del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino vía telefónica hoy, para que nos dé un balance del año en cuanto a la lucha por los derechos de inmigrantes aquí en este país. Y finalmente también tendremos también que tocar el tema ardente, candente en este momento, que es el asesinato de parte del Pentágono, supuestamente, del líder importante, el líder iraní, un general Soleimani, que puede también llevarnos a un lugar muy peligroso en cuanto a la geopolítica, y por qué debería de importarnos a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, por qué debería de importarnos. Y finalmente, bueno, pues vamos a tener al compañero José Tlatuani, quien pues nos va a acompañar aquí con este recorrido de algunos de los momentos más interesantes que tuvimos el año pasado con Guido de Arezzo y el compañero Alex Rodríguez, así como la invitación para que nos acompañen al segundo festival, El Levantamiento de las Bandas. Así que pues bueno, esto es Suplemento por esta noche. Compartan la transmisión y adelante, iniciamos ya. Ahora Javier Bravo en Suplemento Comunitario, en colaboración con Informativo Pacífica, en septiembre de 2019.
Bien, bueno, pues compañeros, muchas gracias. Aquí les saluda Oscar Ulloa. Y pues no sé si es muy temprano para estar haciendo énfasis en algo que menciona usted, precisamente en esa diferencia que mucha gente quisiera o pretende, no sé, tener la última palabra en la cuestión de la diferencia entre el desarrollo social o el desarrollo económico. Y hay quienes pareciera que están muy a desagusto, ¿no? Con las ópticas que de repente se dan entre un lado y hacia el otro, donde pareciera que mucha gente quiere que se vaya todo para un extremo, y debemos de considerar que, pues bueno, a veces el centro pudiera ser lo que a largo plazo pudiera dar una estabilidad más, después de venir recuperándonos con esta historia tremenda que tenemos de los partidos políticos homogéneos. ¿Qué opina? Bueno, yo considero que la clave está en escuchar, sí, porque pues más allá de la geometría o de la geografía políticas, o sea, si es cuestión de alejarse de la extrema izquierda o de la extrema derecha para ubicarse en el centro, yo creo que el criterio principal sigue siendo las causas del pueblo. Escuchar a la gente, de preferencia a la gente organizada, porque cuando la gente ya está organizada en un movimiento social o en una agrupación específica, la gente normalmente elabora y llegan a consensos en donde identifican el problema, identifican la causa social, y a veces elaboran peticiones a los gobiernos nacional o local. Y eso es muy importante, ese trabajo de condensar la problemática y formularla de una manera concreta. Por eso digo que es muy importante tener como criterio. Entiendo la metáfora, pues, de la geografía, ubicarse en el centro, que es pero finalmente ese centro tiene que ser efectivamente la gente, el pueblo, porque hasta ahora nosotros, mucha gente en México, como que se había acostumbrado, nos habíamos acostumbrado a que siempre los criterios son la bolsa de valores, el mercado, qué dice Moody's, qué dicen las calificadoras de las economías en escala global. Y bueno, aquí tenemos las consecuencias de escuchar a gente que tiene intereses muy diferentes de los que tiene el pueblo. Las consecuencias son una pobreza tremenda en mi país. Hay gente que hoy en día se puede morir de hambre en México o de enfermedades curables, precisamente por haber estado escuchando tanto tiempo a los poderes fácticos, a la gente cuyo interés principal es el dinero. El dinero para ellos, el dinero es su Dios verdadero, no hay otro para ellos, ¿sí? Y su religión, sus templos son los bancos. Entonces es momento de, como tú dices, Oscar, ubicarse en el lado correcto, y el lado correcto de la historia sería como ese centro. Podría ser entendido como el corazón de la política, tiene que ser el pueblo, tiene que dejar de ser el dinero. Así es que yo estoy de acuerdo, pero también hay que entender que México tiene arrastrando una larga historia de racismo, de discriminación, de despojo de las tierras, de los pueblos originarios, y recuperar eso no va a ser fácil. La reacción, o sea, las fuerzas de derecha encabezadas por el PAN, el Partido Acción Nacional, es un partido pues que raya en el fascismo, pero también el PRI, que es el maestro del fraude electoral y de la corrupción en el mundo, son fuerzas reales y tienen un poder muy grande, porque ellos son como la máscara o la careta con la que se presentan los poderes que hay detrás, los verdaderos poderes, el poder económico. Así es que nosotros debemos estar muy atentos a todas esas reacciones que ellos tienen, y les dan esa reacción y esa batalla le están dando en muchos campos y desde muchos ángulos. Hay que estar muy atentos a todos los discursos de odio que están manejando hoy en día, con argumentos religiosos a veces, o con argumentos a veces, la verdad, muy clasistas. Y es muy importante que la gente en mi país se eduque políticamente. De hecho, nosotros lo estamos haciendo en Morena y en algunas universidades, no en todas.
sobre todo en universidades públicas, pero también en alguna universidad privada como la Ibero, la Universidad Iberoamericana, es un, digamos, una universidad jesuita con un pensamiento crítico muy importante. Yo pienso que es un momento muy bueno para articular toda esta gente libre pensadora, crítica, unirse y respaldar a los movimientos sociales, porque es la única manera que tenemos de que este gobierno actual pueda seguir adelante sin el respaldo del pueblo, sin un respaldo consciente, no inconsciente. Solamente así se le podría defender de los ataques de la derecha, que son muy radicales, muy virulentos, son violentos. Ellos llaman todo el tiempo a la violencia. Otro de los puntos que definitivamente son los calientes dentro de México es la problemática de las desapariciones forzadas y cómo este gobierno está enfrentándolo. Desde su particular punto de vista, ¿cuál considera usted que podrían ser por el momento los logros de esta administración y los retos? La realidad al respecto es muy compleja. O sea, se sabe que un alto porcentaje de familias en México tienen por lo menos un familiar que ha sufrido desaparición forzada. Entonces, es un problema de escala nacional, aunque algunas regiones son más afectadas que otras, pero es un problema de escala nacional. ¿Cómo se está enfrentando? Bueno, la clave aquí es que cuando se habla de desapariciones forzadas, se habla de acciones del Estado en contra de la población civil. Porque cuando se trata de un asunto de particulares o grupos contra particulares, se habla de secuestro, etcétera, etcétera. El término mismo de desaparición forzada es un problema desde el poder hacia el pueblo. ¿Cómo se está enfrentando? Yo creo que una de las claves para entender cómo se está enfrentando es el tema de corrupción, porque en estas mafias locales o los carteles de la droga, por ejemplo, se sabe que ha habido involucrados funcionarios de gobierno prácticamente de todos los niveles. Entonces, en México, durante mucho tiempo, más bien todo el tiempo hasta ahora, el tema de la corrupción no era un tema que constituyera un delito grave. Hasta recientemente que se ha legislado por primera vez en la historia política de México y en la historia legislativa, la corrupción ya es un delito grave. Quien esté procesado por corrupción no tiene derecho a fianza y su proceso lo va a vivir en la cárcel. Ese es un primer momento porque la gente y quienes están en cargos públicos deben saber que desde el punto de vista legislativo, las cosas han cambiado fundamentalmente. A eso me refería yo cuando decía que no es un gobierno radical, pero hace algunas cosas radicales. En el ámbito financiero, todas estas mafias corruptoras y corruptas han manejado fondos muy grandes. O sea, las desapariciones forzadas contra activistas, por ejemplo, o asesinatos de activistas que protegen el ambiente, las aguas, la tierra, a sus pueblos, son parte de todas esas estructuras de poder fáctico, amafiadas, corruptas, bajo el amparo del poder público. Esas estructuras mafiosas en México han tenido muy importantes recursos financieros. Por primera vez en la historia, creo que le están haciendo caso a un especialista que se apellida Buscaglia, que siempre ha insistido en que mientras no se toquen las estructuras financieras de los carteles de la droga, por ejemplo, esto es solamente un juego de niños, eso de agarrar al Chapo o agarrar uno u otro cabeza de cartel de la droga, es pura apariencia, es una farsa, porque dejaban intactas las estructuras financieras de estos carteles, que son muy poderosos, son los reales poderes fácticos en muchas regiones de México donde no había Estado. Así es que, ¿qué se está haciendo en este momento? Pues yo creo que combatirlo por la vía del movimiento y de la legislación anticorrupción, pero desde las finanzas también. Ahora,
sin la colaboración de un pueblo bien alerta, bien educado políticamente, pero también que exija su dignidad en términos de lo que decía nuestro presidente Benito Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin un pueblo bien comprometido, participativo y activo en México, ningún gobierno por sí mismo va a poder terminar con toda esta problemática tan compleja. Así es que nosotros estamos apostando mucho a la formación política, sobre todo de la juventud, pero en general del pueblo de México. Es muy importante para tener idea clara, antes de ver que alguien robe, la corrupción ya empezó cuando ese funcionario ya concibe la idea para sí mismo de poder robar, tan solo con que no le vean. Todavía no roba, pero ya se corrompió, ¿sí? Pero el pueblo todavía no lo ve. Que la gente entienda todo esto, que aprenda todo esto, es muy importante, porque no podemos seguir normalizando la corrupción, la violencia, incluidas las desapariciones forzadas. Muy bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Javier Bravo en Suplemento Comunitario en septiembre de 2019, respondiendo a las preguntas de Oscar Ulloa, quien se encuentra aquí en estudio también, sobre temas que todavía siguen muy relevantes el día de hoy. El martes que viene tendremos un programa dedicado al balance de la administración de AMLO y podremos escuchar más sobre el tema, más opiniones. Tal vez podamos abrir las líneas ya en FM y esperamos que les interese, que nos acompañen y compartan. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Retén tu auto? Exactamente. Muy bien. Buenas tardes, esta es la que buena. Disculpe, me gustaría saber si en su estación podrían ayudarnos a reportar retenes en Los Ángeles. Lo sentimos, nosotros estamos solo para entretener, no para informarnos. Ok. Retén tu auto. Esta situación no la aguanta nadie. Get out. De culo mina nena no la aguanta nadie. Get out. Me paró la policía, yo no sabía hablar inglés. Ay, qué problema tan grande el que tenía. Y bien, pues empezando este año 2020, bastantes cosas interesantes, a las cuales, pues, aparte de que darle un saludo muy afectuoso a Erika Paz, de quien maneja las páginas Preparándonos para las Licencias, y una persona súper activa allá en el área del Inland Empire. Bueno, pues, Erika, muy buenas noches, te damos la bienvenida y pues, bueno, esperando que todo esté muy bien por tu lado y, bueno, pues, a seguir trabajando, ¿no? Sí, no, definitivamente vamos a poner atención y sobre todo para mucha gente que ojalá que quizás nos pudiera estar escuchando por primera vez o muy recientemente, aquí nosotros en este programa, segmento de Retén tu Auto, pues ya durante bastantes años, creo que ya vamos por el sexto año, Erika, en el cual pues... séptimo año casi, creo yo, en el cual pues hemos estado tratando de pasar información bien relevante pues para algo que a mucha gente de repente les llama la atención, de la importancia o de la relevancia que le damos nosotros acá en el sur de California, en California
la cuestión del manejo, ¿no? Todo el mundo asume que, bueno, pues es tan sencillo como abrir la puerta de tu coche, darle a la ignición y vámonos, y de repente desconocen que acá hay unas dinámicas medio extrañas en las cuales pues el manejo, el proceso de tránsito y de tráfico, pues acá también se hace como que de repente también medio policíaco, donde la policía realmente es quien se encarga de todo este proceso de tráfico, que en nuestros países usualmente está separado, ¿no? Y entonces dice, oye, ¿por qué le ponen tanta atención a esta onda de la manejada? Pues ni que fuera el mundo, que fuera tan importante. Bueno, pues desafortunadamente acá así es, ¿no? Erika, un segundito, Erika, disculpa. ¿Qué está pasando? No está saliendo el volumen. Sí, Oscar, ¿me escuchas? Te escuchamos, Erika. Ahora sí, pero no te estamos escuchando por alguna razón a través del programa de transmisión. A ver. Ahora sí. Bueno, ok, creo que estamos de regreso. Bien, y bueno, pues entonces, Erika, nos habías mandado algo de información en lo cual te parecería a ti más relevante. Pues para que empezáramos a informarle a nuestra comunidad sobre los temas y las leyes, los cambios que puedan ser más importantes para este año nuevo. Así que, pues, ¿por qué no nos comentas algo sobre, por ejemplo, esta cosa bastante curiosa que era de gente que estaba yendo al DMV a vender sus citas ahí en la fila? ¿De qué se trata esto? Año, y hay que tener mucho, mucho ojo sobre esto, es que queda prohibido vender las citas para ir al Departamento de Vehículos Motorizados. A mí por ahí ya me han llegado 2-3 mensajitos de personas que me dicen, ¿sabes qué? Me urge sacar la licencia porque no la había sacado, me pararon, me dieron una infracción y el juez me dio nada más un mes para sacar la licencia. Entonces me urge y estoy tratando de sacar a cita, pero no hay cita. Entonces, ¿hay alguna forma de poder encontrar una cita antes? En este tipo de situaciones, pues yo lo que le digo a la gente es vete a un lugar en donde no se requiera cita o simplemente vete tempranito y espérate en la fila y a lo mejor te pueden atender. Desafortunadamente lo que a mí me tocó ver con mis propios ojos y leer es personas que estaban ofreciendo el de alguna forma darle a las personas una cita. No le di seguimiento para ver a cuánto le estaban vendiendo, pero sí le estaban ofreciendo de que si no puedes sacar una cita, hablamos nosotros con él, nos ayuda de alguna forma. Entonces, obviamente, el departamento de la policía nos ha estado seguro. Nos está escuchando que sabe de alguien que venda citas o que ha comprado una cita, pase la voz porque se puede meter en grandes problemas, puede empezar por eso y seguir en una cuestión mucho, mucho más grave. Muy bien. Sí, Erika. Pues bueno, eso suena bastante, bastante interesante y suena pues un poquitito extraño y probablemente son cosas que se dan pues ya cuando la gente empieza pues desafortunadamente a buscar shortcuts, ¿no? A buscar algunas cosas en las cuales, bueno, pues sacarles ventaja, ¿no? Gracias por esa información. ¿Qué otra cosa tienes por ahí importante que nos pudieras comentar, Erika? Sí,
Sí, está saliendo, sí está saliendo. Que la basura recogiendo basura. Entonces queda por ley de que si usted va atrás de un camión de basura, si es posible y hay otro carril, hay que pasar al siguiente carril y darle la vuelta al camión que está recogiendo la basura, para así evitar un accidente de ya sea pegarle a uno de los trabajadores o quizás pegarle al camión. Entonces, pues nuevamente, a la hora de ver el camión que está recogiendo la basura, si es posible, si hay otro carril, moverse al otro carril y pasar al camión de la basura. También hay otra nueva ley que es importante saber de esta, que elimina la autoridad de las cortes de suspender, revocar u ordenar retrasos del privilegio de manejar con una licencia a personas que han sido convictos de delitos menores que no tienen que ver con manejar, como por ejemplo, ellos usan el ejemplo de tener un delito de prostitución o vandalismo, y pues también comentan de que sean delitos que no tienen que ver con manejar. Porque anteriormente, en situaciones a las personas les revocaban la licencia o se las quitaban o se las suspendían por algún delito que no tenía nada que ver con manejar. Entonces, pues ahora ya queda eliminada la autoridad de las cortes de ordenar que se suspenda o se revoque o haya retraso. No, pues esta ahora sí que inclusive para mí es una novedad. Realmente creo que no habíamos tenido conocimiento de que fuera algo pues que estuviera pasando con frecuencia. Creo que en muy pocas ocasiones podríamos haber tenido alguna solicitud de ayuda o comentario, pero pues por supuesto no está de más ahora que ya definitivamente pues queda a la basura, ¿no? Como mencionabas el párrafo anterior. Y por último, Erika, pues a grandes rasgos, ¿cuáles consideras tú que van a ser los retos? Y no solamente pues enfocándonos en la cuestión de esto del manejo de AB60, de Real ID, sino pues en forma general, ¿no? Como comunidad, ¿qué es desde tu punto de vista situaciones importantes a las cuales hay que pues tener de vista? Todos los radioescuchas, es esta nueva ley también que empieza a ser implementada. Estoy hablando de inmigración, pero tiene mucho que ver con el manejo. Estamos hablando de que las personas que tengan dos DUI se les va a complicar bastante pedir su residencia. Y se habla también de la posibilidad de que se les complique sacar su ciudadanía. Entonces, anteriormente habíamos visto los procesos sobre las personas que estaban tratando de sacar la residencia. Ahora puede hasta implicar a personas que estén tratando de sacar su ciudadanía. Entonces, pues definitivamente, si hay algo que tener bien, bien claro este año y de aquí en adelante, es no tome y no maneje. No tome medicamento que está prohibido, que le puede causar sentirse débil o soñoliento. No tome ese medicamento y maneje. No fume marihuana y maneje. No consuma drogas y maneje. ¿Por qué? Porque esto, aparte de que le puede causar un accidente un año a terceros, ahora ya con dos, es muy diferente, muy difícil el poder tramitar su residencia. Así es de que pues lo mejor y lo más saludable es, si va a salir a tomar, pues deje su carro, consiga un Uber y vamos a eliminar el tomar y manejar. Gracias, Erika. Recuérdanos también el tema de Real ID. Mencionabas tú que hay muchas personas que están confundidas al respecto, especialmente en cuanto a la cuestión de que si es obligatorio para todas las personas o no. Gracias, Erika.
Exactamente, sí. Gracias por comentarlo, Paulina. Hay muchas personas que se están sacando de onda porque ahora ya se está viendo mucho en la televisión y más que nada en las noticieros en español, en donde están diciendo a la gente: tienes que sacar tu real ID, tienes que sacar tu real ID, esa va a ser la ley. Entonces esto llega quizás a confundir a las personas y a meterles un miedo, porque saben que no pueden sacar su real ID porque tienen su licencia bajo la ley AB60. Entonces hay que mantener bien, bien claro que las personas que tienen su licencia bajo la ley AB60 no califican para el Real ID, no tienen que hacer nada, no tienen que hacer cita para sacar su Real ID porque no califican. Y van a poder seguir manejando con su licencia que dice Non-Real ID, que son las licencias, pues, a que se tramitaron bajo la ley AB60. Y que, pues, obviamente tienen esta opción de no federal limits apply, en las cuales, pues, realmente no se pueden utilizar ni para abordar aviones, por ejemplo, o no se puede utilizar para entrar a muchas dependencias federales, exactamente como, pues, ha sido desde el primer momento de la implementación de AB60, ¿no es así, Erika? Algo que es importante aclarar, la mera identificación sola como único documento no se puede utilizar para abordar un avión. Pero si usted tiene su Real ID y su pasaporte, sí se pueden utilizar juntos. Perfecto. Bueno, Erika, pues te agradecemos mucho que pues nos hayas traído toda esta información ahora que empezamos este año. Ha sido... definitivamente bastante un placer que nos hayas podido acompañar pues después de ciertos ratitos en los cuales no hemos podido coincidir. Sabemos que también te has ido de viaje por el mundo y todas tus actividades de ayuda a la comunidad, todo este tipo de cosas que están, que no sabe uno dónde sacan ustedes el tiempo para todo esto. Pero esperamos que, pues bueno, sigas haciendo algunos minutitos para seguirnos acompañando aquí en Suplemento Comunitario. Y pues, ¿por qué no nos recuerdas dónde puede encontrar la gente que quiera contactarte a ti, ya sea en lo personal como en tus páginas? Claro que sí. Yo, con mucho gusto, si gustan seguir nuestra página Preparándonos para las Licencias en Facebook, nuevamente Preparándonos para las Licencias. Por ahí manden la solicitud y con mucho gusto los agregamos. También yo tengo mi página personal, que es Erika Paz en Facebook. Si tienen alguna pregunta o aclaración o comentario, con mucho gusto mándenme un mensajito y ahí nos ponemos en comunicación. Muchas gracias y nos estamos escuchando muy pronto. Claro que sí, Erika. Muchísimas gracias. Gracias, Erika, y feliz año. Aquí, pues, concluye el segmento Retén tu Auto, Infórmate, con Oscar Ulloa y Erika Paz, de Preparándonos para las Licencias, a quien le agradecemos de todo corazón. Cuando regresemos, vamos a seguir con Suplemento Comunitario. No te vayas a ningún lado. Nos gustaría cambiar un poquito el plan y abordar el tema que se ha hecho de repente muy importante en las noticias, que tiene que ver con el Oriente Medio. Les presentamos un video de un programa transmitido por Span TV. Se titula Detrás de la Razón, su titular Roberto de la Madrid, desde Irán, desde el ojo de la tormenta, reportando. Veamos. Alerta máxima, el mundo está en alerta máxima. Donald Trump asesinó a la mente maestra, al cerebro militar de Irán. Más que un general,
es un símbolo. El líder de Irán ha prometido venganza y con el líder iraní no se juega. Irán puede responder en el próximo minuto. Estados Unidos ha pedido a todos sus ciudadanos que corran de Irak, evacuación total. Rusia, China, en alerta. El ejército de Israel reunido de emergencia. El fantasma de la guerra aparece con el año nuevo. Soy Roberto de la Madrid reportando desde aquí, desde Irán, desde el foco de atención hoy del planeta y sin duda en un día que marcará algo en la historia de la humanidad, detrás de la razón. Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas de élite Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Considerado por el mundo la mente maestra y el cerebro militar de Irán. Comandante Fantasma, la persona más poderosa en el Medio Oriente y la pesadilla de Israel son algunos de los títulos que se ha ganado a través de los años. Hombre curtido en batalla, participó en la guerra de Irak contra Irán. Soleimani luchó contra el contrabando en la frontera iraní. Fue designado comandante de las fuerzas de Quds encargadas de las operaciones militares en el extranjero del Cuerpo de Guardianes. Ayudó a luchar contra los terroristas de Daesh en Irak y Siria. El comandante iraní también organizó a las fuerzas populares de su vecino Irak. Medallas y condecoraciones. Famoso entre los iraníes, considerado defensor de Irán. De hecho, en el 2018, protagonizó una guerra de palabras con el presidente de Estados Unidos. Respondió con fuerza a las amenazas de Donald Trump. Trump amenazó a Irán así: se acercan las sanciones. Soleimani le contestó: Bedan dar onjayi ke fikr nemikuni, ma dar nazdik shoma hastim. Bian, ma montazerim. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما الله اکبر Según el Pentágono, un dron de Estados Unidos como estos, en un ataque quirúrgico, mató a Soleimani. Otras fuentes dicen que fueron helicópteros con misiles guiados. Trump dice que es la venganza por atacar y prenderle fuego a la embajada de Estados Unidos en Irak hace 3 días. El gobierno de Trump tenía a Soleimani en la lista de terroristas. Lo culpó de asesinar a cientos de estadounidenses y dijo que había llegado a Irak para planear otro ataque. El general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región, comunicado del Pentágono. Marines fueron desde Kuwait a Bagdad a proteger la embajada. Trump dio la orden de desplegar 750 y preparar a 4.000. El ataque también mató al subcomandante de las fuerzas populares iraquíes, Abu Mahdi al-Mohandes. Irán promete una gran y dura venganza. قطعاً این شادی لحظه‌ای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دیری نخواهد پایید که به عزا تبدیل خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردم فهیم ایران اسلامی و جبهه مقاومت در طول و عرض جغرافیای جهان اسلام انتقام خون این شهید سرفراز رو که به چیزی جز سرفرازی No hay ninguna duda sobre el hecho de que la gran nación de Irán y otras naciones libres de la región se vengarán por este horrible crimen de Estados Unidos. En diferentes ciudades de Irán, manifestaciones de luto y apoyo. It would be a significant escalation with Iran and it is going to be ugly. An uncharted territory. A Pandora's box.
Por eso tenemos una transmisión especial. Sin duda, este es un día muy importante, como dije al principio, en la historia del mundo y en la historia también regional. Estamos y asistimos a las puertas de un gran conflicto. Esperemos que nos quedemos en las puertas y no vayamos al conflicto global. Vamos a recibir a Francisco. Gracias a usted, eso siempre. Gracias a usted. Francisco Javier Martínez López, analista internacional en Madrid, usted lo conoce muy bien. Muchas gracias, Francisco, ya lo tenemos ahí en el videogol. Layo Sasdí, analista internacional en San Juan, allá en Puerto Rico. Y también aquí en el estudio, Sheikh Ali Gomi, experto en asuntos internacionales. Gracias, gracias por estar aquí. Layos, voy a comenzar contigo. A ver, no es la muerte solo de un general o de una persona, sino de un héroe y de un símbolo de Irán. ¿Cuál es el significado de haber asesinado al militar más poderoso de Oriente Medio, incluso temible para las tropas de Estados Unidos, el militar más protegido? Por favor, tu análisis. Sí, bueno, brevemente. No puede decir que es un golpe, claro, pues a las operaciones que él habría estado supervisando, pero ha sido elegido por Ismail Ghani, que es su segundo en las brigadas Al-Quds, y que habría sabido de todas las operaciones y ha estado al tanto, y por ser su segundo sería una persona también muy competente. Claro, es un duro golpe el asesinato de Soleimani, pero al mismo tiempo pues da una oportunidad quizás para que se den a cabo acciones contra, desde el punto de vista iraní e incluso iraquí, contra la presencia americana en Irak. Y allí es donde vendría el asunto del gobierno que se ha estado hablando, un nuevo gobierno en Irak, que sea un primer ministro que, si hay, como al parecer es la impresión que tengo, una oleada de indignación en Irak porque consideran este ataque como una violación de la soberanía iraquí por parte de Estados Unidos, se está hablando de que en el parlamento iraquí pues se pase legislación para expulsar a todas las tropas extranjeras, y si el nuevo primer ministro iraquí y el parlamento iraquí llevan a cabo eso, sería un duro golpe para Estados Unidos si les obligan a cerrar sus bases como la KU, no por Kirkuk, como la al-Assad por el Éufrates, que además sirve para enlazar con las bases ilegales que tienen en el noreste de Siria, ¿no? Junto, por ejemplo, los pozos de petróleo sirios, y probablemente también enlace para la base de Al-Tanf en el este de Siria. Programa especial este viernes 3 de enero del 2020. Y bueno, pues esto nos agarró un poquitito de sorpresa, una más de las movidas que se saca de la manga, diríamos, aunque probablemente no va por ahí acá el señor Trump. Pensamos que son alguna más de sus argucias para desviar atención, este ataque hacia Irán, uno de sus comandantes más importantes. Y bueno, pues para esto, Polina, ¿por qué no le damos la bienvenida al compañero Fernando Velázquez? Pues para que nos dé un contexto dentro de su análisis de qué es lo que hay que esperar después de esta acción. Y también porque es importante que la gente común y corriente, como tú y yo, Oscar, nos enteremos y nos mantengamos al tanto y hasta tal vez salgamos a protestar. Fernando, bienvenido a Suplemento Comunitario, bueno, fuera del aire, pero no fuera de la lucha. Gracias por la invitación. Me gustaría que presentáramos esta cuestión a tres niveles. Una, nuestro bolsillo, nuestro sudor, nuestro trabajo, las contribuciones que hacemos nosotros, contribuciones fiscales, ya sea directas en declaración de impuestos a fin de año, como el IVA, el impuesto sobre la venta, que nos están desangrando constantemente para concentrar toda esa capital en el Tesoro Nacional. Más de 700 mil millones de dólares han sido aprobados por el Congreso para que el Pentágono, con el comandante en jefe Donald Trump, se los gaste a como él mejor quiera. ¿Qué quiere decir? De que estamos sacrificando la construcción, la reparación de puentes, de carreteras, la construcción de escuelas y de clínicas, cosas sumamente indispensables para el buen vivir en este país, para que el Pentágono le esté transfiriendo nuestro dinero de los impuestos a los fabricantes de armamentos. Eso es a un nivel, el doloroso costo de la guerra. Luego están las vidas humanas, el dolor humano, donde se está hablando desde el final de la Guerra Fría de una
expansión, una consolidación de Estados Unidos como el gendarme mundial, donde ya sin la competencia de la entonces Unión Soviética, después del el disque triunfo sobre el comunismo, donde Estados Unidos ya, sus empresas, sus empresarios, sus hombres multimillonarios van a llevar sus negocios, las petroleras, las compañías de comunicaciones, las compañías farmacéuticas, todas las empresas norteamericanas van a ir a imponer su voluntad en las economías de otros países del mundo. Pero resulta que a ese nivel, bueno, como ocurrió cuando el gran invento de la bomba atómica, le echaron dos bombas a Japón y dijeron, ya ahora se acabaron las guerras, el mundo es nuestro, y de ahora nomás nuestros chicharrones truenan. De repente ya había la Unión Soviética y luego otros países, ahora como una cerca de una docena de países con bombas atómicas, no se logró el cometido, el plan. ¿Qué quiere decir? De que ahora de repente la India, China y Rusia están compitiendo seriamente en la administración, en la gobernabilidad, en la supervisión, en la implementación de un orden internacional legal, social, económico, donde se reparte la riqueza de otra manera. Allí es donde entra otro aspecto donde se puede explicar lo que está pasando acá. Estados Unidos, a partir de 2001, ya se filtraba, se percibía a finales de los 90, pero ya a principios de 2001, 2002, ya se proyecta como el constructor, el gran diseñador, el ingeniero del reacomodo del Medio Oriente, un concepto que le llaman el nuevo Medio Oriente. Como hicieran Francia y Gran Bretaña en su momento, repartiéndose el petróleo del Medio Oriente, quitando fronteras, haciendo países nuevos, rediseñando todas las fronteras a su conveniencia. Ahora, Estados Unidos, liderando el grupo, la pandilla de la conquista en el Medio Oriente, decide hacerlo eso con la OTAN, el ejército europeo, que supuestamente fue inventado para pelearse con el Ejército Rojo, que ya sin la Unión Soviética no tenía razón de ser, pero siguiendo, encontrando un nuevo objetivo, un nuevo propósito para el despilfarro de miles de millones de dólares de las economías de los obreros, el sudor, las lágrimas, de la riqueza de todos los países europeos, junto con los de Estados Unidos, para seguir gastando armamentos más y más caros. Ahora de repente estamos de que Israel es el gran policía, el guardia de seguridad de la riqueza de Europa y de Estados Unidos en el lugar, y Irán, Irak, Siria y el Líbano forman un corredor, una alianza que permite que Irán se comunique, que pueda exportar sus productos, importar de comercio del mundo externo a través del mar Mediterráneo, en el corredor ese de los cuatro países, lo cual significa un reto, un desafío tremendo para el gran plan maestro que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Y hablando de este plan maestro, pues tienen que tomar la palabra de Fernando Velázquez, nuestro invitado aquí en estudio. Fernando Velázquez es el productor del informativo Pacífica aquí en KPFK, Radio Pacífica, sino que también podemos escucharlo de la boca de un general retirado del ejército de los Estados Unidos, Wesley Clark, en el programa de Amy Goodman, Democracy Now!, en el año 2007. Wesley Clark fue comandante supremo de la OTAN, donde dirigió el bombardeo sobre Yugoslavia, y aquí Wesley Clark se convierte en un héroe compartiendo con Amy Goodman lo siguiente. Escuchemos. Because I'd been through the Pentagon right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said,
I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. And then Syria. We had a chance to talk about a wide range of international issues, including the situation in Syria. And I have to say that all of us who've been seeing the terrible pictures coming out of Syria and Homs recently recognize it is absolutely imperative for the international community to rally and send a clear message to President Assad that it is time for a transition, it is time for that regime to move on, and it is time to stop the killing of Syrian citizens by their own government. Lebanon. They both had different reasons, the State Department and White House, for wanting Israel to do it, encouraging them to do it, supporting them. Our Air Force worked very closely with the Israeli Air Force for months before this, not necessarily with a deadline, knowing when it would happen. It was always going to be whenever there was an incident, they would take advantage of an incident. The word I used was fortunate timing. When Hezbollah grabbed some of the Israeli soldiers in early July, that was then a pretext, I think that's the only word, for a major offensive that had been in the works a long time. Libya. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. The last major regime strongholds have fallen. The new government is consolidating the control over the country, and one of the world's longest-serving dictators is no more. Somalia. Well, violence isn't only on the rise in Afghanistan. In fact, it looks like America's shadow wars have now increased by 1. Drone strikes have long been reported in Pakistan and Yemen, but now there's news that a week ago, a U.S. drone aircraft fired on 2 leaders of the Somalian organization Al-Shabaab. Sudan. President Obama is sending 100 combat-equipped troops to Central Africa to advise local forces on getting rid of one of the continent's most vicious operatives, Joseph Kony, the head of the Lord's Resistance Army, a group responsible for atrocities across the region. It's the first open deployment of U.S. ground combat power to Africa since the Black Hawk Down incident in Somalia in the 1990s that killed 18 troops. U.S. troops may wind up now in Uganda across the region. Pues aquí lo vimos. Bastante impactante video que circuló en las redes sociales hasta que nos empezaron a censurar en las redes sociales y acusarnos de conspiranoicos. Fernando Velázquez, quien es nuestro invitado aquí en estudio, ¿por qué no comentas lo que acabamos de ver? Porque estaba en inglés, de repente un pequeño resumen. Tú que haces noticias y sabes resumir. De hecho, en cuanto se pasa la noticia de que las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio de Nueva York han sido atacadas, cuando se pasa la noticia de que en cuestión de minutos, ni siquiera una hora había pasado, y ya le están diciendo al mundo que Osama Bin Laden es el culpable, lo ponen en una esquina, ponen las torres ardiendo, y en la otra esquina de la pantalla del televisor está la carita de Osama Bin Laden, y ya se abre la guerra perpetua contra el terrorismo de parte de Estados Unidos, patrocinada por Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? De que en la realidad, en el terreno, millones de seres humanos
van a perder la vida en esos 7 países mencionados por el general William Wesley Clark. Quiere decir de que un mínimo de 1 millón de seres humanos van a morir en Irak, 1 millón de mujeres van a quedar viudas, millones de niños van a quedar huérfanos, el país queda destruido, más de 4 millones son desplazados, un tanto así sale desplazados en Siria, decenas de miles son asesinados, su país destruido y su petróleo robado, como en el caso de Siria, como en el caso de Irak, como en el caso de Libia. Ese es el resultado de la aplicación, la implementación de ese plan que el general Wesley Clark estaba mencionando, en ese plan que ya existía en 2001. Y los que han peleado estas guerras de parte estadounidense, pues no han sido los hijos de las élites, ¿cierto? Los que han peleado, parte de la prolongación de la existencia de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es de que los obreros, los niños, las niñas de Europa vayan a pelear las guerras de Estados Unidos. Y para obligarlos, los países europeos están ocupados militarmente por Estados Unidos. El comando central de todos los ejércitos europeos, las computadoras de esos ejércitos están conectadas al Pentágono y las órdenes van desde Washington. Entonces, en una forma de presionar, porque hay unos elementos de nacionalismo y de rebeldía en Europa que parten con Francia teniendo su primera bomba atómica para defenderse de las atrocidades de cualquiera, incluyendo Estados Unidos. Pero también hay independentismo que sale de Alemania, de Francia y de Italia y de España e inclusive de Gran Bretaña, pues para presionarlos de repente los desplazados, los decenas de miles, más bien centenares de miles de desplazados de Siria, de los otros teatros de otros países invadidos en el norte de Europa, como en Afganistán, como en Yemen, están saliendo, huyendo a salvar la vida, como quien sale corriendo de una casa que está se está quemando, ¿no? Se van a Europa a destruir la economía de Europa, a desestabilizar Europa y hacerla más débil. Europa, en su afán de sobrevivir, buscan hacia el este una forma de conectarse con Rusia y con China y con la India a través del corredor que le llaman la Ruta de la Seda. ¿Qué pasa? ¿Qué significa la Ruta de la Seda? Quiere decir de que China está construyendo vías ferroviarias de trenes eléctricos súper rápidos para comprar y vender con Europa y desplazar del mercado a Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir que le falte el respeto así. Entonces, todo ese conflicto generalizado en toda la región significa bloquear a China para que China no pueda ejercer ese plan maestro de la Ruta de la Seda. ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Grecia? Inclusive Francia se están identificando con el este, con China, con Rusia. Y la presión contra Alemania también viene unas amenazas tremendas contra Alemania para que no compre gas de Rusia, para que no se vaya a salir del huacal, que no se salga del control de Estados Unidos. En todo ese barullo, ¿qué pasa con Irán? Pues hace una semana, hace un par de días, China, Rusia e Irán hicieron maniobras militares en el mar de Omán, allí fuera del Golfo Pérsico. Al concluir eso, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos? Un bombardeo a un grupo miliciano de Irak. Luego lo declaran un grupo terrorista. El asesinato de un general, el general más importante del ejército iraní. Ahora en la mañana otro bombardeo con el grupo de las milicias iraquíes. O sea que hay una agresividad tremenda. La respuesta de Washington ante ese reacomodo que hay a nivel militar de China, Rusia e Irán en la región. ¿Qué podemos decir de esto desde donde nosotros estamos acá en Estados Unidos? Bueno, pudiéramos sospechar de que Donald Trump, asediado en una competencia, en un intento de
derrocarlo, quitarlo, removerlo de la Casa Blanca y reemplazarlo con Mike Pence, el vicepresidente, para que siga la guerra antirrusa, la agresividad militar contra Rusia, para que el complejo militar pueda vender más armas al Pentágono y que nosotros, los contribuyentes, estemos gastando nuestros ahorros para comprar más armas para amenazar a Rusia. En ese contexto, pudiera argumentarse de que Donald Trump está peleando como gato boca arriba, defendiéndose de un juicio político, tratando de empezar una guerra con Irán. Qué interesante, Fernando. Y nosotros, pues, ciudadanos comunes y corrientes de por medio, cómo se está jugando con las vidas de millones de personas. Y aquí estoy ahora visitando el sitio de Code Pink. Code Pink es una organización antiguerra. Una de sus cofundadoras es Medea Benjamín, con quien hablamos en varias ocasiones. Aquí me gustaría compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven, el sitio de codepink.org, quienes están llamando, entre muchas organizaciones, también con la coalición Answer Coalition, están llamando a varias protestas en todas las ciudades, pueblos de Estados Unidos, para que desde el, digamos, el vientre del imperio, también digamos nosotros que no estamos a favor de lo que están haciendo en nuestro nombre en el Oriente Medio, decir no a la guerra. Tú que viviste y estuviste cubriendo también las masivas, multitudinarias protestas en contra de la guerra en Irak, la invasión de Irak después del 11 de septiembre. ¿Cómo ves este panorama ahora, Fernando? ¿Existe una posibilidad de que la gente salga a la calle de forma masiva y proteste todo esto que nos has estado explicando también? Es muy posible de que el estado económico, ya se habla de una recesión económica profunda golpeando la economía de Alemania. ¿Qué estamos hablando? La fuerza motora industrial económica de Europa se está sacudiendo a Alemania. Quiere decir de que si esa fractura económica, si esa explosión, implosión económica de Estados Unidos ocurre acá también, pues la gente va a tener que ponerse las pilas y hacer algo al respecto. Y los que más pronto entiendan eso, lo van a hacer pronto. Muy bien, Oscar. Bien, bueno, pues quizás como para cerrar esta conversación, si están bien con ustedes, una cosa que me gustaría pues realmente reflexionar, ¿no? Cuando vemos este tipo de acciones y situaciones que están, podríamos pensar, relativamente lejanas a nuestra vida cotidiana, yo pienso que de repente cabe pensar en un punto de solidaridad, en un punto de compasión, en el análisis de que, a final de cuentas, en cualquier tipo de estas peleas, entre las grandes potencias, sus satélites, la gente en base que los influencia, siempre perdemos de vista la tragedia humana realmente de la gente, así como lo mencionabas, Paulina, de la gente común y corriente, quienes usualmente son quienes sufren precisamente los ataques aéreos, por ejemplo, las bombas, los bombardeos, en la cuestión militar y en la cuestión económica, bueno, pues la gente que pierde inmediatamente el acceso a muchos de los bienes y servicios básicos. En este caso, pues estamos hablando de Irán, de Irak, pero al mismo tiempo también podemos hacer una comparación con nuestros países en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica y más aún en México, y a veces hasta nuestra esquina, porque como lo mencionaba Fernando, bueno, pues todos estos recursos que se van a ir a seguir alimentando la industria militar de Estados Unidos, pues básicamente son recursos que desafortunadamente se van a escasear en los servicios públicos, en los servicios de atención médica, en los servicios de atención a la gente más desprotegida. Y yo creo que por eso es por lo que nos debe importar qué es lo que pasa del otro lado del mundo. Totalmente de acuerdo, y más aún,
aquí se trata de la creación de empleos, ¿verdad? ¿Y cuál es el plan de creación de empleos de ambos partidos políticos en Estados Unidos en este momento? Bueno, es la industria armamenticia. ¿Y quiénes, pues qué tipo de empleos nos están ofreciendo? Pues aquí también ayuda a entender esto para entender también por qué no nos están ofreciendo realmente una vida, una economía justa, oportunidades justas de sobrevivir, porque en realidad, pues, ¿quiénes irían a pelear en estas guerras si no estuvieran totalmente jodidos en sus pueblitos? ¿Quién estaría votando por un Donald Trump si no estuviera totalmente jodido? Disculpen mi francés. Mi francés, correctamente. Bueno, pues nuevamente agradeciendo al compañero Fernando Velázquez por este análisis, a quien pueden encontrar todas las noches de lunes a jueves desde las 8 de la noche con su Informativo Pacífica y en todos sus medios sociales de Informativo Pacífica con programas para los viernes, sábados, domingos, días festivos y demás. Así es, así que gracias a Fernando Velázquez. Y aquí en Suplemento Comunitario los dejamos con un pequeño video de nuestro compañero Guido de Arezzo como una mini introducción para el siguiente segmento, el levantamiento de las bandas. También estaremos tratando de contactar a Emilio García Amaya del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, pero si caso no sea posible, pues lo dejamos para la... Por supuesto. Para la próxima, así que quédense en sintonía de Suplemento Comunitario en las redes sociales. Regresamos con ustedes, Guido de Arezzo, y un video.
de fin de año, cualquiera de las dos combinaciones. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, gracias por compartir este esfuerzo que hacemos de traerles información, de traerles análisis y también de traerles pues entretenimiento y aparte pues todo este proceso que el compañero José Tlatoani ha estado echándole durísimo, el levantamiento de las bandas. Así que pues le vamos a dar la bienvenida al compañero pues para que nos salude para este inicio de nuevo año. José, muy buenas noches, ¿cómo estás, brother? Bien, carnales, ¿cómo están? Bueno, un saludote, el comienzo de una nueva década. Y como decía por ahí el buen carnal Pino Yescas y todos los que pensamos de una manera parecida, el comienzo de una década de música original. El comienzo de una década donde todos esos buenos músicos que tienen su talento, grandísimo talento, pero que están haciendo música o refritos o covers o copias, como le queramos decir, ojalá que se animen a hacer su propia música y serán bienvenidos a este espacio, ¿no? El espacio del levantamiento de las bandas, donde se les apoya a todos los músicos, a todas las bandas, a todos aquellos carnales que se esfuerzan en hacer su propia música y expresar su talento totalmente 100% original. El levantamiento de las bandas fue creado específicamente para eso, para darle difusión a la música original y pues el agradecimiento siempre incansable hacia ustedes dos por haber abierto el espacio hacia lo que viene siendo este segmento del levantamiento de las bandas, que ahora ya vamos a comenzar con el segundo festival. Para poder aclarar, el segundo festival en realidad es el primer aniversario. El día 15 de enero fue cuando un servidor tuvo la suerte de que le dejaran compartir los micrófonos que ustedes muy amablemente nos han echado la mano para poder traer ahora sí que la música original y poder abrir este segmento de levantamiento de las bandas. Fue el día 15 de enero de la pasada década de 2019 y bueno, pues vamos a celebrar el primer aniversario ahora sí que del segmento, ¿no? De levantamiento de las bandas. Y pues esto va creciendo poco a poco, cada vez se va armando mejor la pachanga, como decimos por ahí. Las cosas van ocupando su lugar correcto y se van acomodando. Ahora tenemos también más bandas que vienen de otros lugares y siempre 100% originales. Una de ellas, ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Viene desde Seattle, Washington. Otra de ellas también, bueno, los de Seattle, Washington son los carnalitos de Ecléctica. Y también viene otra banda directamente de Oregon, de Portland, Oregon, a Mentes Ajenas. Y ya los hemos escuchado aquí también en el levantamiento de las bandas, en suplemento comunitario. Y tal vez tengamos tiempo de tocar algo de la música de ellos en este programa o en el siguiente. Ya estamos de regreso, fíjate, Tlatoani. Martes regresamos a las frecuencias FM. Finalmente se acaba la recaudación de fondos y todas las festividades que nos dejan afuera de las ondas hercianas de la radio, pero bueno, nunca dejamos de transmitir aquí y gracias por compartir y acompañarnos. ¿Qué les parece si vemos un fragmentito, unos minutitos de una banda que tal vez algunos de ustedes conozcan, Guido de Arezzo, una banda local originalísima? Exacto, que también va a estar presente en el segundo claro, festival. Y luego compartimos más. Esto es Guido de Arezzo en Suplemento Comunitario, Levantamiento de las Bandas. Durante la década pasada, ¿sí? Exacto, claro. En la década pasada fue, en algún momento. Bueno, aquí está. ¿Cómo se llama esta rolita, carnal? Esta rola se llama Yo te buscaré. Básicamente más bien conocida como la Micaela. Lo que pasa es que es la historia de le pusieron así ellos porque, o le empezaron a decir así porque es la historia de Mika y Kai. Es básicamente el tema de la película 47 Running. Órale. Entonces, la Micaela. Sí, pues de ahí viene el que le pusieron la Micaela. Pero sí, es de eso habla, de la historia de Mika y Kai, que pues se enamoran en la película y
pues ahora sí que su amor nunca se lleva a cabo, siempre se están amando. Ella es la hija del señor de la provincia, él es el esclavo o el siervo, y entonces pues siempre se aman así nomás en silencio. Mira, ahora que mencionas todo eso, como que una de las cosas que nos ha gustado bastante cuando hemos estado invitando pues a las bandas, a los grupos que vienen aquí a participar, que pues acá el compa Tlatuani se ha echado ese peso a la espalda, es precisamente como desmitificar, o más aún quitar esa idea que mucha gente tiene de que la gente que toca rock, de la gente, especialmente la gente que toca música pesada, que es todo un solamente para el relajo y para tomar y hacer desmadre y todo esto, ¿no? Y sin embargo, la gran mayoría de la gente que ha venido aquí nos hemos dado cuenta que es gente que dentro de su misma música es la están utilizando como una forma de expresión de sus ideas, de su espiritualidad, de diferentes puntos que mucha gente pierde de repente, ¿no? ¿Qué opinan de esa idea? Sí, pues básicamente sí, es bien dicho, o sea, es una forma errónea. Tú oyes a la gente de afuera y al rocker lo ven como el marihuano, el ratero, ¿no? Básicamente esas son dos categorías en las que estamos metidos. O si te ven greñudo y vestido de rocker, eres marihuano o eres ratero, una de dos. Entonces, delincuente. Ya sí, ya se, o sea, rompiendo eso, pues sí, ¿no? Somos la mayoría, yo creo que somos gente que trabaja, que tenemos una familia, que todos los días vamos y nos partimos el alma del trabajo para sacar dinero, para sobrevivir, y aparte de eso, pues tenemos un sueño de hacer música, de juntarnos como banda, compartir ideas. Tengo la fortuna, yo en lo personal tengo la fortuna de haber conocido a los muchachos de Guido D'Arezzo, grandes músicos, muy talentosos. Entonces eso a mí me hace esforzarme a también, al ser parte de esa banda, me hace esforzarme a ser mejor, a sacar pues más ideas, más implementar, ser parte importante en la banda, y eso me hace también pues ser mejor como músico y como persona también. Guido D'Arezzo con nosotros aquí en KPFK, en Suplemento Comunitario. Y muy bien, aquí estamos de regreso, casi, ahorita nos van a ver. Aquí estamos. Pues compañeros de Suplemento Comunitario, de nuevo, feliz año de nuevo, 2020, que sea pues un año de bonanza, un año rico, provechoso para todo el mundo. Adelante, José. Bueno, pues como ya lo estábamos comentando, vienen bandas de diferentes lugares. Una de ellas también viene directamente desde Veracruz, México, No Grown Numbers. Todas las bandas aquí son 100% originales y recomendables. Así es que, por favor, carnales, dense la oportunidad, pasen la voz. Es bien importante de que esta información se distribuya, que gente que piensa que no existe un movimiento, que no existe una escena aquí en Los Ángeles, se dé cuenta que realmente sí hay, que hay bandas muy buenas, que hay bandas que llevan ya muchísimos años picando piedra, y hay bandas nuevas que tienen bastante talento. Así es que dense la oportunidad y por favor pasen la voz. Es bien importante de que hagamos historia de la buena este día 18, sábado 18 del presente mes, ahora sí que comenzando la década con todo, la nueva década. Específicamente el año 2020, va a estar en el 2321 de la Potter, así como se escucha Potter, así se escribe, 2321 de la Potter Street, Los Ángeles, California, 90021. Va a haber bastante estacionamiento en la parte de atrás, está debajo del freeway, y vamos a tener música, comida, venta de arte, venta de mercancía de las bandas. Van a ver un artista que viene directamente desde San José. Este artista es un artista pintor, se llama
Fabián Márquez, uh-huh. Y también un artista del graffiti, Sehun, que va a estar, ambos van a estar haciendo su arte ahí mismo en el festival. Y bueno, por ahí es el fin de semana del NAMM, para todos aquellos músicos que saben lo que es. Y bueno, no puedo decir mucho, pero podría haber alguna sorpresa de alguien caminando ahí en medio del festival, porque sí. Recuerden que vienen muchos artistas de todos lados a este festival del NAMM, y van a venir artistas de México, de bandas internacionales, así es que, bueno, quizás si asisten se puedan llevar con la sorpresa de poder saludar a algunos integrantes de algunas de esas bandas de México. Y José, bueno, pues sabemos que este es realmente un trabajo colectivo, es un esfuerzo general de mucha, mucha gente. Obviamente, pues ahora sí que ahorita eres el director de la orquesta, pero ¿por qué no nos comentas, por ejemplo, la gente que de alguna manera está participándote, apoyando de una u otra manera, pues para que se dé este festival de levantamiento de las bandas, y más aún que pues se siguen con la intención de que, como lo mencionabas hace un rato, pues haya un reencuentro, una unión, ojalá que mucho más sólida que la que hemos visto en el pasado, y donde el esfuerzo principal, bueno, pues sea precisamente la promoción y la visualización de todas estas increíbles bandas que pues desafortunadamente acá nuestros medios pues no se preocupan por buscar, mucho menos por presentar. Bueno, principalmente el agradecimiento pues a las bandas, a la materia prima, ¿no? Que al final de cuentas sin ellas no habría nada, pues es la materia prima, lo principal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya hay muchísimos colaboradores que de una u otra manera están ahora sí que colaborando con su granito de arena, entre ellos pues obviamente KPFK, el espacio que se ha brindado aquí en Suplemento Comunitario, también los carnales que tienen radios por internet y que también están haciendo su trabajo, y con el simple hecho de ser partícipes de este evento, ya están haciendo algo por el movimiento. Nombraríamos algunos de los que están participando, como el canal de Rock and Roleando, los carnales de Pasión Rockera, Toques de Rock, El Movimiento de Rock, La Palabra de Rock, es de allá del norte de California, El Fariseos, el canal Fariseos, Planeta Rock, Rock Sin Fronteras, que también tiene un proyecto bastante bueno, en el cual tiene una recopilación de algunas bandas originales, ¿no? Y que anda también echándole ganas. Los carnalitos de las Cowgirls y los Cowboys Desmadrosos, que siempre están presentes. Pues obviamente ya mencioné el Suplemento Comunitario, pero hay mucha gente detrás. Hay mucha gente que ahora sí que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, como decimos por ahí, ¿no? Andamos pegando por ahí los flyers, andamos pegando los posters y repartiendo flyers. Estamos en busca de un público nuevo, estamos en busca de que ese público que ya conoce estas bandas los apoyen con todo y que difundan la información. Pero sobre todo andamos en busca de ese público que no sabe que existe una escena aquí en el sur de California y que se podría llevar la sorpresa bastante grata de escuchar muy buena música, muy buenas bandas. Y antes que nada, bueno, también el apoyo de la familia, porque sin la familia no podría a suceder nada de esto, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en este tipo de medios sabemos que sin el apoyo de nuestra familia no podríamos trabajar a gusto. Así es, exactamente. Y bueno, aquí para también seguir compartiendo con ustedes un poquito de lo que se va a poder encontrar en el segundo festival de el levantamiento de las bandas, esa música original, queremos compartir con ustedes un breve fragmento de la participación de Alex Rolas en Suplemento Comunitario en el levantamiento de las que bandas. Él fue uno de los primeros participantes en el primer festival, y al cual le queremos agradecer, porque ahí no para eso. Más adelante, esto no va a parar, esto va a crecer, y estoy seguro que va a volver a regresar al festival, porque lo que queremos hacer es darle difusión a muchas más bandas. Claro. Y algunas de las bandas que participaron anteriormente, bueno, se les está dando el lugar nuevamente, porque un pequeñito detalle en el cual uno tiene que ser siempre agradecido,
y por eso están aquí. Pero mi carnal Alex Rolas no nada más ha participado en el levantamiento de las bandas cuando se ha requerido su participación para poder colaborar y ahora sí que ayudar a una buena causa, siempre ha estado presente. Gracias. Primero que nada, carnal, muchas gracias por venir. Este es un largo viajecito, pero aquí estamos siempre presentes y aunque esta noche no estamos al aire en KPFK, aquí seguimos el estudio de KPFK y como siempre, una de las cosas que más he apreciado de aquí de los dos compañeros de Paulina, tanto como Oscar, es que siempre han sido constantes dentro de lo que es el programa, ¿no? Suplemento comunitario, y eso es muy bueno para mantener siempre informados al público sobre lo que está sucediendo, porque aquí se hablan de las cosas que más importan. Y pues no se diga más, carnalito, bienvenido, preséntate por favor. Gracias, un saludo para toda la gente, primeramente un saludo para ustedes, gracias por la invitación. Y es muy bueno tener este tipo de espacios para que la gente que no conoce los músicos que andamos por de aquel lado, retirados de Los Ángeles, vengamos a compartir nuestras canciones, nuestra música, y muchas gracias por el espacio. ¿De dónde vienes? Vengo de la ciudad de Riverside, California, como a 55 minutos de aquí. ¿Y por qué no nos cuentas originalmente de dónde vienes? Sí, yo vengo de la ciudad de Aguascalientes, nací allá por los años 70 y tantos, para no quemarme la edad. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes, en Simón! Y nos venimos para acá pues con la idea de todo el mundo, ¿no?, de hacer una mejor vida. Aunque en realidad la mejor vida pues está en México, la mera neta, ¿verdad? Pero pues aquí se acopla uno al estilo de vida, vienen los hijos, viene la familia y empieza uno pues a hacer la vida. Y aquí ya tenemos aproximadamente casi 18 años en estos rumbos. Qué bien, qué bien. Y ¿qué nos vas a tocar esta noche, Caneto? Bueno, para empezar voy a meter una rolita que se llama 17 años, es una de mis primeras canciones, una de mis favoritas. Porque yo creo que todas las personas, toda la banda que nos están escuchando a los 17 años, yo creo que hicimos nuestro primer cotorreo, fumamos nuestro primer cigarro, nuestra primera cerveza, la primer novia, las primeras salidas de la casa sin que se dieran cuenta de nuestros papás, y más que nada habla de eso la canción 17 años. Creo que vas a tener que hacer otra, porque algunos fuimos muy precoces, comenzamos mucho antes de los 17, pero... Sí, pero es que hice una encuesta y casi todos fue a los 17. Órale pues. Ahí les va. Se me acaba la paciencia, ya no puedo esperar más. Necesito unas cervezas y algo para respirar. Tengo 17 años y ya no quiero estudiar. Se me cansaron las manos y el cerebro de pensar. Tengo un par de tenis viejos que no puedo levantar. Tengo tantos sueños que no quiero platicar. Se me cierra la mirada y ya no puedo ni hablar. Si me pides que te deje, pues no te voy a contestar. Solo quiero que me abraces y me cantes la canción, la que un día me dedicaste en aquella habitación. Tengo 17 años y ya no quiero trabajar.
se me cansaron las manos y el cerebro de pensar. Y el cerebro de pensar. Muy bien, aquí estamos de regreso al suplemento comunitario. Siempre pues ahí con esta participación, ya diríamos legendaria, del compañero Alex Rodríguez, que pues definitivamente, como lo mencionabas, un chavo que bastante solidario, bastante puesto para cualquier actividad en la cual haya que ser solidario. Así que pues un saludote ahí al compa Alex Rodríguez. Y bueno, pues, ¿qué onda, José? ¿Por qué no nos das, pues, quizás una repasada a quienes van a estar participando en en esta segunda edición de Levantamiento de las Bandas? Perfecto. Bueno, pues, comenzamos con una de las bandas más, ahora sí que legendarias de aquí del sur de California, Ley de Hielo, el carnal Pino. Alma de Jade, también otra bandota. A mí todas las bandas que están aquí son muy fregonas, honestamente. Miércoles de Ceniza, Stop on Green, que vienen de Las Vegas, Eclepsica, que ya lo mencionamos, que vienen de Seattle, Washington, La Maldita Cruda. Estos canales son integrantes, ex-integrantes de una banda de ska de allá del norte de California. Me paraba que se llamaba La Chacalosa, algo así. Pero que tuvieron bastante éxito allá en el norte de California. Escritura también, estos canalitos también necesitan escucharlos. Unos canales que no sé si los conozcan, por ahí se llaman Cáscara Ruda, los rudos. Me suena. Los rudos del ska. Gravity Grave, directamente de Caléxico y también de Mexicali. Conflicto Urbano también es otra de las bandas que ya lleva un ratito picando piedra. Mentes Ajenas son los carnales que vienen de Oregon, de Portland, Oregon. No Bro Numbers, directamente de Veracruz. Estos cuates que no sé quién chihuahua los invitó, Tlatuani. Empieza con T. Unos tal Tlatuani van a estar tocando también, haciendo ruido. Guido de Arezzo, el monje del metal, va a estar presente. El loco más cuerdo que conozco, Bipolarte va a estar con nosotros. También sabemos quién es. Exacto, ¿quién es? Estos carnales que vienen directamente del norte de California también. Entre Surcos, que cantan también algunas rolas en Mije. Muy, muy, muy interesante, bastante buenos. Y bueno, la presencia, y ojalá que cada año sea más todavía, de las mujeres, ¿no? Y nuestra carnalita que ya ha estado aquí presente, Steffi Valencia. Oficialmente una mujer. Exacto, pero las puertas están abiertas para todas. Alguna vez me preguntaron que por qué nada más había una sola mujer. Digo, bueno, pues es que no se apuntan. Aquí las puertas están abiertas para todos y estamos totalmente de brazos abiertos para escuchar. ¿Será que ustedes se portan mal o qué onda? Ha de ser por eso, yo creo. O más bien porque les da miedo a los hombres que nos portamos bien. Muy bien. Colectivo Raz, otra super bandota de activismo, de movimiento, nuestros hermanos de Santana. Tangente, este es un proyecto nuevo de nuestro carnal, el Gillo, y bueno, muy interesante, de nuestros carnales, de nuestro carnal también el comandante va a estar presente. Así es que, carnales, entre todos los vendedores de arte, de música, de comida, el Comité Pro Democracia, que va a estar participando también, alguien que, si a ustedes les gusta el activismo, si ya están cansados solamente de palabrerías, también se pueden comunicar con ellos para ser parte del activismo puro, lo que viene siendo en México y también aquí en Estados Unidos. Y no olvidemos a Armadillos, Búsqueda y Rescate. Sí, es lo que iba a mencionar. Artistas como, ya lo había mencionado, Fabián Márquez, el artista de graffiti, Sehun, nuestros hermanos que la verdad yo admiro mucho su trabajo, su labor. Se necesita muchísimo, muchísimo amor para el prójimo, ¿no? Hacia el prójimo. Los Armadillos de Búsqueda y Rescate, que hacen un trabajo bastante difícil, pero que alguien lo tiene que hacer, y que necesitan del apoyo del público, ¿no? Porque ellos son una organización sin fines de lucro y solamente ponen
ahora sí que los recursos ellos mismos y lo que la gente puede colaborar. Acérquense, pidan información y se van a dar cuenta de lo que hablo. Y pues el más grande agradecimiento a nuestros hermanos de Armadillos, Búsqueda y Rescate. Y también van a estar acompañando a los carnales de Bless In Tattoo Shop, para aquellos carnales que estén interesados de tener algún tatuaje o algún piercing o algo así, en un lugar bastante limpio, bastante bien ordenado, donde tratan de hacer las cosas al 100% de lo mejor posible, ¿no? Para que no tenga ninguna infección o algo así. Bueno, y sobre todo, pues a todos los colaboradores, ¿no? A los que ya mencioné anteriormente, a todas esas personas que nos están echando la mano de antemano, pues muchísimas gracias. Esto tiene que ser un éxito total, esto tiene que ser una fiesta total. Recuerden que la donación va a ser de $15 en general. Esto fue un gran paso. Queremos ver bastante gente ahí. Queremos, entendemos que nuestra gente, para poder gastar a veces $10, está también un poco difícil, ¿no? Porque pues la situación no está tan fácil. Por eso decidimos bajarnos desde $25 hasta $15. Esto fue hablado entre todas las bandas. Esto fue un común acuerdo entre todos los participantes, y también acordamos que los menores de 14 años entran gratis. Vamos a tener una sección de fumadores para que no molesten a los niños, que es importante. Y bueno, pues estamos tratando de hacer todo lo mejor posible. Lo único que nos hace falta es que ustedes pasen la voz, que ustedes apoyen a sus bandas 100% originales. Gracias, José Tlatuani. Y creo que con esto ya podemos ir terminando por hoy en este programa especial de inicio de década. Dije yo inicio de año, pero en realidad de inicio de década. Muchísimas gracias a toda la gente que ha podido apoyarnos, participar. Gracias a Erika Paz por su participación en Retén Tu Auto Infórmate. También les queremos pedir disculpas a ustedes porque no pudimos enlazar a Emilio Amaya, pero en el siguiente programa lo haremos sin falta. Claro. Gracias a Fernando Velázquez. Por supuesto. Y pues aquí al compañero José Tlatuani. Su servidor Oscar M. Ulloa, nos pueden encontrar en nuestros medios sociales, José. Sí. Ahora ya tenemos ahora sí que la página, la cuenta de levantamiento de las bandas, y si no, bueno, ya me conocen, José Tlatuani, servidor, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Polina Vasiliev también, y aquí nos despedimos, Suplemento Comunitario. Buenas noches y que la pasen bien. Hasta la próxima. All right. A través de la cuenta de Oscar M. Ulloa. Suplemento Comunitario en KPFK. Acompáñanos.